Hola, ¿qué tal amigos de Vértigo? Esto es Disonante desde la ciudad de Nueva York y estoy con el contrabajista venezolano Bambam Rodríguez. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Muy bien. Es un gusto presentarles esta nueva serie que Bambam está organizando. Se llama Jazz Latido en el Cornelia Street Café. Y bueno, nos vas a contar un poco de ello. Bueno, la serie se llama Jazz Latido. La idea es de programar artistas de jazz y música latinoamericana, artistas que combinan los dos estilos de música que viven aquí en Nueva York. Entonces, para la primera fecha, que es ahorita este domingo 13 de abril, tenemos a Sofía Rey, que va en dúo con su guitarrista JC Mayag, un guitarrista increíble. Y bueno, invitados todos los que vengan por aquí a ver eso. Y el primer concierto, aquí nuestra querida Sofía va a tener a bien cortar el listón este domingo 13 a las 8:30 de la noche. Así es. Desde la ciudad de Nueva York. Obviamente, para los que están en México y en otros lugares del mundo, bueno, tendremos la oportunidad también de subir al internet el concierto después. Pero bueno, cuéntanos un poco de tu experiencia, digamos, en estos dos mundos que son el folclore y el jazz. Y bueno, estando en Nueva York como latinoamericana. Claramente creo que pasa con muchos de nosotros que venimos de países latinoamericanos, que traemos ya nuestra música y que venimos en busca de otras cosas, en mi caso de investigar más sobre la parte de improvisación y del jazz aquí en la meca de esta música en Estados Unidos. Nos pasa que volvemos a tener como un reencuentro con la música nuestra desde acá y bueno, en mi caso hice una búsqueda bastante grande dentro de lo que es el folclore argentino, el folclore peruano, el folclore colombiano. Tuve la suerte de poder tocar con muchos grupos estando acá en Nueva York que se enfocaron mucho en específicamente folclore de cada uno de estos países y también en investigar otro tipo de fusiones y conexiones de distintas cosas dentro del folclore sudamericano específicamente, que es lo que a mí más me gusta. Y bueno, cada quien como en la banda y en mi experiencia personal también hemos hecho otro recorrido dentro del jazz, dentro de la música clásica, dentro de, también del rock y de la música electrónica, de un montón de géneros. Ahora en mis canciones se mezcla un poco todo esto, todo este recorrido y bueno, aparece esta mezcla, que es lo que estamos haciendo ahora. Desde que yo recuerde, en 2006 te fui a ver al Festival de Jazz de Barcelona con María Schneider Orquestra. Yo estaba en ese concierto. ¡Mira! Y compré tu disco, me acuerdo perfectamente, porque me encantó el concepto de una cantante en una orquesta. Yo estaba como experimentando y en ese disco viene, por ejemplo, Ojalá, de Silvio Rodríguez. Uh-huh. Pero el estilo,
todavía está mucho más asociado al jazz. Uh-huh. De ese momento a hoy en día, Sofía, ¿qué es lo que ha pasado musicalmente? Bueno, ha pasado una asociación, muchas asociaciones con músicos latinoamericanos que están acá viviendo en la ciudad de Nueva York y que me enseñaron, por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo. Seguro, creo que hubo un aprendizaje estando en la ciudad y muchas conexión con esa música, con música cubana, con música brasilera, con música argentina y con bandas que realmente estaban enfocadas en cada una de esas géneros, y también muchos viajes que hicieron que yo pudiera conectar también con gente que estaba en esos países en Latinoamérica y aprender eso de esa cultura, de esos instrumentos, de esas de esos estilos. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Pero ahora lo tenés que presentar a... Bueno, Bam Bam Rodríguez, que es curador de esta serie de conciertos que se llama Jazz Latido. Ya hablamos con él anteriormente, pero yo te quiero preguntar, ¿por qué Sofía? Pues... ven el domingo y lo sabrás, pero directamente. Bueno, pero la gente que no va a poder ir el domingo. No, bueno, Sofía es uno de los artistas que hay aquí en Nueva York y que está haciendo exactamente lo que ahora nos contó, ¿no? Trae ese paquete de música tradicional y lo está mezclando con los paquetes de música tradicional de los otros latinos, de los americanos, de los caribeños, de todo el mundo, y con el jazz, y es parte de uno de esos artistas acá que lo está haciendo a un muy alto nivel de compromiso, a un muy alto nivel artístico, y pues no me cabe ninguna duda que es el acto perfecto para abrir la serie. Una llorona mexicana afroperuana. Exactamente, que la pueden encontrar en iTunes, sí, por supuesto, sí. En cualquier plataforma de internet. Y bueno, nos despedimos, Bam Bam Rodríguez, gracias. ¿Nos invitas por favor al público otra vez? Bueno, público, los invito otra vez a que vengan a la serie Jazz Latido. El acto de inauguración va a ser Sofía Rey este domingo a las 8:30 en el Cornelia Street Café. Vengan, disfruten. Eso. Y para los que no, bueno, lo vamos a estar publicando por internet muy pronto. Muchísimas gracias, Sofía. Gracias a ustedes. Un gusto. Y un saludo al público mexicano. Un beso grande para todos. Y bueno, nos vemos por video o en vivo el domingo o dentro de muy poquito. O próximamente. Exactamente. Promesa. Promesa. ¿Verdad? Promesa. Esto es Disonante. Muchas gracias. Hasta la próxima.